y vamos a contratar y vamos a representar a los grupos de rock para organizar conciertos, les vamos a llevar toda la gente. Bueno, entonces tenemos dinero, ¿qué hacemos? Y dijo, bueno, no hay que meter dinero bueno al malo. Vamos haciendo nuestro primer negocio. ¿Por qué no organizamos? Hacemos algo para recaudar dinero y montar el estudio de grabación. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos? ¿Qué se les ocurre? Un festival de rock. Y cerca de Nueva York había un parque industrial. Había un parque industrial ahí. Y le dice, ¿por qué no lo hacemos ahí? El área es muy grande. ¿Y cuánto te gustaría que durara el festival? Bueno, pues ha habido festivales en Miami, en Cincinnati, en San Francisco. Y pues reúnen como 50 mil jóvenes. Pues a lo mejor nosotros podemos juntar un poquito más. Bueno, entonces, ¿de cuándo lo hacemos? ¿De un día o de dos días? Y había el antecedente que en junio del 67 se había realizado el festival de Monterrey, en California. Y fueron tres días. Y ahí se presentaron grandes grupos que pasaron a la posteridad. Ahí tocó Eric Burdon and the Animals. Y despegaron las carreras de Janis Joplin y de Jimi Hendrix en ese festival. Si había ese antecedente que había durado tres días, dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos de dos días? Y ya empezamos a contratar grupos y a lo mejor lo podemos alargar a tres días. Bueno, pues a ver, ¿cómo podemos contratar a los grupos? ¿Cómo los podemos contratar? Y se acordaron de Bill Graham, que era el propietario del Auditorio Fillmore de San Francisco. La Catedral del Rock, ahí en el Fillmore West de San Francisco, y en otro lugar que era una cancha de básquet en San Francisco, estaba el Winterberg y lo regenteaba Bill Brown, que era un negociante. A él le gustaba la música, le gustaba apoyar a los grupos, pero le gustaba hacer dinero. Yo no voy a presentar grupos sin que yo gane un 5. Entonces dijeron, no, pues este tipo tiene mucha experiencia. Y lo jalaron. Oye, maestro, pues ayúdenos, ¿no?, a contratar a los grupos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo andan de dinero? No, pues ahí tenemos. Pues ahí tenemos una lana, ¿no? $1,000,000. Los grupos en aquel tiempo no cobraban las cantidades exorbitantes que hoy se estilan, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues contratamos. ¿Qué te parece si empezamos a contratar a este, que son grupos grandes? Y le intercedió Bill Graham para lograr contactarlos. Entonces empezaron a armar los grupos, a contratar a los grupos. Dijeron, bueno, en Estados Unidos existe también un movimiento de música folk, donde los grupos, sus letras tienen un sentido social. Rescatan la cuestión folclórica, pero tienen un sentido social las canciones. Bueno, hacemos un día con trovadores de música folk o otro con grandes grupos que más o menos andan en la onda del rock psicodélico, que era el que usaban los hippies, y el tercer día, bueno, pues los grandes grupos, y ya que toquen, pero que sean figuras reconocidas. Y fue Bill Graham el que propuso a estos chavos, que eran inexpertos en ese terreno, no tenían tablas en ese para organizar grandes eventos de rock. Y le dijo, mira, pasa, lo que yo estilo en el filmo es contratar a grupos grandes, pero también le doy oportunidad a chavos que tengan talento y que vayan poco a poco descollando. Bill Graham fue el culpable, el que sugirió que fuera contratado Carlos Santana para estar en el festival. Santana en ese entonces ya había tocado en California. Bill Graham le había dado chance para que tocara en el Fillmore West.
Pero Carlos Santana no era una figura reconocida, no tenía ni disco. Entonces, bueno, pues está bien, trae un sonido afro-latino, buena onda. Y luego, ah, bueno, está bien, y eso, bueno, vamos a contratar pues a grandes figuras como Joan Baez, al grupo La Jua, Tainer Sartre, y un largo, etc. Entonces ya cuando invitaron a varios grupos, pero ellos nunca pensaron que Kutso tendría esas repercusiones. El movimiento hippie estaba en el momento cumbre. Entonces los grupos de San Francisco que se conectaban con esa comunidad hippie eran como Grateful Dead, en cierta manera los Creedence, Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish. Entonces dijeron, esos van a ser de los que tenemos que asegurar para que toquen en ese festival. Los que organizaron el festival se conectaron con John Lennon. Creemos que los Beatles desaparecieron hasta abril de 1970. Estamos a mediados de 1969. Dijeron, vamos a contratar a los Beatles, vamos a lograr que se reúnan otra vez. Y va a ser, eso va a traer a miles y miles de jóvenes, miles de fanáticos. Y hubo un apalabramiento ahí, y John Lennon andaba muy clavado con Yoko Ono. No, pues que Paul McCartney, pues se la da de muy interesante, se la cree que es el geniecillo. Había ciertas discrepancias. Ringo Starr y George Harrison, pues, sí podían haber ganado, pues. El que tenía cierta oposición, aunque también John Lennon como que no lo quería como compañero de un festival, le dijo que yo, bueno, no van a estar los Beatles, pero va a estar John Lennon, Plastic Ono Band, donde estuviera yo con Ono. Y le dijeron, no, maestro, no, si no se reúnen los Beatles, no más, no. Y otros casos, por ejemplo, como invitaron al grupo The Birds, a los pájaros. Y hubo, por ejemplo, los Doors. Y aunque Jim Morrison tenía problemas, dijeron, no, se está organizando un festival que va a ser cerca de Nueva York. ¿Y qué onda? No, pues vamos a hacer nosotros somos un grupo grande. No, vamos a hacer un grupo más en la lista. No, nosotros ya no estamos para eso, para que nos incluyan ahí entre un montón de grupos. Invitaron, por ejemplo, a que estaba teniendo mucho éxito, Tommy James and the Shondells, Crystal Blue Persuasion, que fue un exitazo. Dijeron, oye, pues ahí nos están conectando para que tocamos en un festival. Y dice que va a ser en una granja, que nos quiere contratar un señor que cría coches. Ay, que nos iba a tocar para un granjero nosotros, cuando nosotros tocamos en los mejores programas de televisión y todo eso. Desecharon la invitación. A los Rolling Stones también se les invitó. Dijeron que no, que tenían contratos ya firmados, que no. Moody Blues, que tenía un contrato en el Reino Unido. Y así Led Zeppelin también rechazó la propuesta. Ellos eran amigos de Bill Graham, y por alguna razón a los Rolling Stones les pesó, pero en el alma. Y después organizaron el malogrado festival de Altamont después del festival de Woodstock. Entonces, pero las cosas no fueron fáciles. Cuando ya no habían, ya dijeron, lo vamos a llamar el Festival de Woodstock, no porque se celebrara en la población de Woodstock, sino porque ahí vivía, tras un accidente, Bob Dylan. Ahí vivía en una cabaña. Dijeron, lo vamos a llamar el Festival de Woodstock.
Y Bob Dylan también rechazó la invitación porque dijo que no, que todavía no estaba preparado para presentarse en público. Curiosamente, al poco tiempo después, se presenta en el festival de la isla de Wight en Inglaterra. Y a todos los grupos, a los que no, a los que desecharon la invitación, les pesó en el alma. Sí, el origen, de quiénes fueron influenciados, por quiénes aprendieron, o el desarrollo, ya lo vieron ahí en el documental, ¿no? En la película, ya vieron de cómo tuvieron la necesidad de agruparse y de abandonar sus hogares y crear una forma de vida más tranquila, ¿no? Más rebelándose pues, con el establecimiento, por supuesto, ¿no? Adoptando actitudes rebeldes. Hubo grupos pacifistas, pero también hubo hippies activos, ¿no? Hippies que se atrevieron a denunciar, se atrevieron a enfrentarse al Estado, ¿no? Y se entiende por qué, ¿no? En ese tiempo quizá nosotros no lo hayamos comprendido todavía, ¿no? Pero eran épocas de mucha represión en todos los aspectos, ¿no? Psicológica, sexual, había necesidad de romper con todos esos modelos, estereotipos. Pero volviendo a lo que me interesa a mí, es hacer un recuento, una revaloración de lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Y encontrar algunos elementos que nos permitan comprender no lo que ya pasó, sino lo que está pasando ahora, ¿no? De esa manera podemos entender esta realidad actual, aunque también yo creo que estamos viviendo en un presente permanente y todo se está repitiendo, y sin embargo no ni nos interesa porque tenemos una prisa, ¿verdad? por sentirnos bien, tranquilos, libres, y sin embargo estamos atrapados en ese monstruo, ¿no? Que es la mecanicidad, ¿no? Y están sucediendo las cosas. Yo desde hace rato he aprovechado algunos foros para hacer esas denuncias, ¿no? Me refiero yo a que el planeta no está envejeciendo, lo estamos destruyendo, ¿no? Se están descongelando los polos, cada vez hay más crimen, y dice uno, bueno, la guerra de Vietnam, sí, murieron muchos jóvenes norteamericanos, y se nos olvida que ellos fueron los que los mandaron, ¿con qué intención, no? Sabemos que el imperio norteamericano capitalista, ¿no? Pues tiene desea continuar, ¿no? Ahorita se está sintiendo un poco alterado, ¿no? Por los cambios que vienen, y ese es mi interés ahora, ¿no? Ya podemos volver a tocar algunos aspectos del movimiento hippie, poco a poco podríamos irlos repasando, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con eso que pasó y lo que está pasando ahora? Y para mí es real el hecho de que puede venir alguna conflagración que llegó, inclusive hasta la presiento, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos dormidos, estamos absortos en los sucesos de la política, de los crímenes que se están dando, como les digo yo, ¿no? Actualmente hay más muertes por asesinatos diarios aquí en el estado, ¿verdad? O en el país, ¿verdad? Que los que regresaron en ataúdes de Vietnam. Y también quiero hacer mención de que pensé yo que después de Vietnam, después de que concluyó el movimiento, pues ya iba a haber cambios, claro que los hay, y no lo percibimos fácilmente, porque vivimos en otra problemática, ¿no? En otros paradigmas. Y sin embargo, sí, yo creo que sí se nos olvidó, porque inclusive cuando se dio la invasión a Irak, que creó todo un montaje, ¿no? Para
culparlos a los iraqueses y tener el motivo de la invasión, que fueron dos veces, ¿no? En 1991 y en el 2001, ¿no? Con el hijo del presidente Bush. Aquí la cuestión es esta: salieron a la calle a protestar los jóvenes, salieron de nueva cuenta, pero de nueva cuenta se enlistaron y de nueva cuenta han ido a la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué, dónde está ese verdadero cambio? Bueno, no es una crítica a ustedes, ¿no? Pero sí es una provocación para observarlo y para mencionarlo aquí. No, tampoco me voy a colgar, ¿no?, con este discurso, porque el interés de Concepción Beltrán Leiva, que me acompaña, que son, quiero decirles que somos tres amigos, bueno, no precisamente tres alegres compadres, pero sí somos tres grandes amigos que nos hemos reunido de vez en cuando para hacer este tipo de eventos, ¿no?, que tienen que ver con el rock. Hay muchísimas cosas que quisiera decir y hay muchísimas cosas que quisiéramos escuchar de ustedes, ¿no? Le voy a pasar el micrófono aquí a... Bueno, ya lo tiene, creo. Estoy un poco distraído, ¿no? Pero mire, Concepción es la parte de gusto, porque él conoce toda la historia, ¿no? Y también conoce perfectamente la historia de los tipis, ¿no? De verdad, quiero felicitarlo a César y a David Ortiz, me sorprendieron, de verdad, en grande, porque aquí se demuestra ese famoso adagio, ¿no?, que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, este video habla más que un millón de palabras. Ahí está sintetizada la filosofía de los hippies, que fue el rock, los grandes grupos, y todo sintetizado, ¿no?, porque pudiera durar mucho tiempo. Entonces, yo desde mi trinchera en Radio Universidad decidí desde el principio de año, en agosto se cumplían 50 años de la realización del Festival de Woodstock, que no fue el único festival que se celebró en Estados Unidos, hubo muchos otros, pero ese tuvo algo en especial para pasar a la posteridad como uno de los más célebres. Entonces dije, bueno, desde mi trinchera voy a aprovechar todo el mes de agosto, que se cumplen 50 años, pues para poner la música de lo que pasó ahí. Entonces, hemos tenido, aunque David ahorita está en Guadalajara, hemos tenido contacto vía telefónico, y bueno, oye, ¿por qué no hacemos algo sobre Woodstock? Una especie de conferencia, y luego... y pasar la película, y le dije, bueno, fíjate que yo, por mi clavadez, pues, en cuanto al rock, yo tengo una caja de tres discos en Blu-ray del Festival de Woodstock. El primer disco trae la película, que dura 3 horas con 44 minutos, es una película documental, y los otros dos discos, para mi sorpresa, pues traen... Son como 4 horas de música de los grupos que no aparecieron en la película original. Entonces, dijimos, bueno, pues si lo hacemos un solo día, pues prácticamente no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, por eso decidimos que fueran 3 días y decidimos que fuera antes de que finalizara el mes de agosto. Entonces, hoy es 29, ¿ok? 29. Y el viernes y el sábado 30 y 31, ¿no? Entonces, el Festival de Woodstock se celebró el 15, 16 y 17 de agosto de 1969. Curiosamente, los que organizaron el festival, unos de ellos eran juniors, eran millonarios, sus familias tenían mucho dinero. Jan Roberts, que fue el de la idea, tenía un amigo, Joe Rosenman, que le dijo, oye, fíjate que Jan Roberts tenía, su familia tenía un emporio en medicamentos,
en productos farmacéuticos. Y dijo, Jan Roberts le dice a su amigo, Joe Rosenman, le dice, oye, ¿por qué no hacemos algo ahorita? Estamos en la primera mitad de 1969, ¿por qué no hacemos algo que nos genere dinero? Nosotros somos gente de negocios. Queremos hacer algo, pero nos gustaría encontrar a otros dos cuates que sean jóvenes y que tengan más o menos, tengan con nosotros ideas afines. Entonces, menos de tres meses antes que se realizara Woodstock, Jan Roberts y Joel Rosenman metieron un anuncio en el New York Times. Dijeron, se solicitan dos chavos que tengan dinero, que tengan iniciativa, no vamos a hacer nada ilícito, vamos a hacer negocio, pero que nos satisfaga ese negocio. Entonces se apuntaron un par de tipos, que fue Artie Cornfield y Michael Lang. Michael Lang era el más rock and rollero de los cuatro. Resulta que cuatro jóvenes se animan a emprender algo en el negocio de la música o de lo que fuera, y ninguno de ellos rebasaba los 27 años de edad, ninguno de ellos, o sea que eran jóvenes. Entonces, Michael Lang, que parece merecer, que tiene la quijada inferior, la tiene un poquito sobresaliente así. Pero ese cuate llegó a ser, después con los años, el manager de Joe Cocker. Es el que más se empecinó pues, en integrarse al negocio del conocimiento, de que los jóvenes pues, van a divertirse. Porque ellos fueron a política y él les facilitó las tierras. En la población de Petal, en el distrito de Sullivan, perteneciente al estado de Florida. Entonces, pero ya faltaban, no, pues ahora, si tienen 50 mil jóvenes o más, 100 mil, pues ¿cómo les vamos a dar de comer? O sea, es un pueblo pequeño. Pues contrataron a una agencia que les iba a... Ellos iban a proveer de alimentos y agua a los que fueran al pueblo urbano. Y al final de cuentas, la compañía dijo, ¿saben qué, chavalón? Estamos tratando con gente que no tiene mucha experiencia en la organización de eventos, nosotros somos serios. Al final de cuentas que bueno, de una u otra manera, el escenario del Festival de Costa se terminó de montar la mañana que comenzaba el festival, el 15 de agosto. Por eso el festival comenzó como a las 3 de la tarde. Entonces montaron unas torres para la iluminación y los grupos llevaban su equipo. Y a sabiendas de lo que ya pasaba, se les acercó un amigo de ellos y les dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, pues ya está como festival de gusto, pero ¿sabe qué es lo que podemos hacer? Hay un señor que tiene unas tierras de cultivo, tiene una granja, y él, yo lo puedo convencer para que les rente las tierras. Entonces, los granjeros norteamericanos no son muy dados, se van a presentar grupos de hombres, tienes que arreglar, no hay un...